Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a convertir en escala de decámetros a kilómetros, luego a metros y luego a decímetros. Si observamos la recta, metros es la referencia a la derecha, decímetros, centímetros, milímetros. Metros a la izquierda, decámetros, hectómetros, kilómetros. ¿Sí? Entonces, lo vamos a tener de la siguiente manera. 100,12 decámetros. Como vamos a kilómetros, ¿sí? De una unidad menor a una unidad mayor, va a dividir. ¿Cuántas posiciones? Una, dos posiciones. ¿Sí? Entonces quedaría 10 a la 2. 10 a la 2 es 100. Para ir por 100, corro la coma dos posiciones hacia la izquierda. 1, 2 posiciones. Quedaría 1,0012 kilómetros. Pasamos estos kilómetros y los vamos a llevar a metros. De kilómetros a metros. De una unidad mayor a una menor, va a multiplicar. 1, 2, 3 posiciones. Por eso va 10 a la 3. 3 es el número de posiciones que me desplazo. Entonces, para multiplicar por 1000, corro la coma 3 posiciones a la derecha. 1, 2, 3. Es decir, 1, una posición, 2, 3,2 metros. Pasamos la expresión que nos dio en metros y la llevamos a decímetros. De una unidad mayor a una menor, vamos a multiplicar cuántas posiciones, una posición, por 10 a la 1, una posición. Vamos a correr la coma, una posición a la derecha. Entonces, desaparece la coma, quedaría 10, 0, 1. 2 decímetros, es decir, 10.012 decímetros. Solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Regálame un like.